En la República de Panamá, los bosques están siendo víctimas de una despiadada destrucción. En 1950, más del 60% de la superficie del país conservaba su bosque natural. Hoy día, casi el 60% de los bosques del país han desaparecido. De continuar este ritmo de destrucción, para el año 2000, menos de un 25% del territorio panameño estará cubierto de foresta natural. Al mismo tiempo, el número de habitantes en nuestro país se habrá duplicado. ¿Cómo podrá entonces esa población valerse de este decadente medio ambiente? A pocas horas de la ciudad de Panamá, por la carretera panamericana, se encuentra el rústico hogar de José Sánchez. Con machete y fuego, con sudor y sacrificio, el señor Sánchez ha despejado unas cuantas hectáreas de donde cultiva verduras, maíz, arroz y frijoles. Lo que no consume él y su familia, lo vende en algún poblado cercano o al borde de la carretera. ¿Qué representa José Sánchez? ¿El destino manifiesto o la catástrofe ecológica? Cuando el colono arrasa el bosque y lo quema, destruye la mayor parte de la materia orgánica existente, la cual es responsable de la fertilidad de los suelos y el equilibrio hidrológico. El campesino practica una agricultura de subsistencia sin técnicas de conservación de suelos que permitan una producción permanente. Como consecuencia de tal actividad, nos encontramos con un campesino sin haber solucionado sus problemas económicos en un suelo sin fertilidad, erosionado e incapaz de soportar más actividades agrícolas. Los campesinos a menudo destruyen su propio medio ambiente, no porque sean ignorantes, sino para poder sobrevivir. Explotan en exceso suelos desgastados, pastorean en praderas frágiles e inestables y talan árboles en bosques productores y protectores para abastecerse de leña y preparar el terreno para la siembra. En el contexto de las necesidades a corto plazo del individuo, todas las decisiones son sensatas. En un contexto a más amplio y largo plazo, los efectos son desastrosos y con consecuencias imprevisibles. La pobreza es, a la vez, causa y efecto de la degradación ambiental. Los frentes críticos de colonización surgen en muchos casos con la apertura de nuevas vías de penetración. En las tierras ubicadas entre Portobelo y San Blas, la región del Darién, la región de Bocas del Toro, Santa Fe y la zona canalera, se está efectuando una colonización agresiva. Esta situación amerita un tratamiento prioritario con el propósito de disminuir la presión humana hacia dichos bosques y los efectos negativos de la deforestación. La actividad concesionaria no realiza el aprovechamiento forestal bajo criterios de rendimiento sostenido. La República de Panamá, con una superficie de 75.517 kilómetros cuadrados, está dividida desde el punto de vista legal y de manejo en tres categorías de bosques de acuerdo a sus funciones. Bosque de producción con potencialidad forestal. Bosque de protección con funciones reguladoras de procesos ecológicos. Bosque especial con potencial científico, educativo, histórico y turístico. Los bosques naturales representan la garantía del equilibrio ecológico en los ecosistemas costeros y terrestres,
ya que protegen, regulan y mantienen el ciclo de agua, los suelos, la flora y la fauna. Los daños ocasionados por la deforestación inciden peligrosamente en áreas sensibles como la cuenca del Canal de Panamá, que cubre una superficie de 16.225 hectáreas, incluyendo los lagos Gatún y Alajuela. Dichos lagos tienen la función primordial de garantizar el normal desarrollo de las actividades de navegación a través de la vía canalera, así como el abastecimiento de agua potable en las áreas metropolitanas de Panamá y Colón. La legislación actual tiene ciertas deficiencias en materia de desarrollo urbano. Grandes presiones sobre la tierra y un creciente desarrollo agropecuario dentro de la cuenca del canal han estado provocando un progresivo deterioro de los suelos, originando grandes problemas de sedimentación, reduciendo así la capacidad de almacenamiento del lago Alajuela. Las consecuencias son alarmantes. En los últimos años se ha llegado a la cifra de 9 millones de metros cúbicos de sedimentos por año. Las acciones de INRENARE para el próximo quinquenio tienen la finalidad de contrarrestar el problema de la deforestación. En el Plan Nacional de Acción Forestal se contemplan los siguientes aspectos. Reforestación de 50.000 hectáreas en La Yeguada. Aprovechamiento ordenado y sostenido de 440.000 hectáreas de bosques de producción. Protección y manejo de 5 cuencas altas. Mejoramiento de la agricultura y la ganadería de ladera sobre unas 72.000 hectáreas. Conservación de los principales ecosistemas forestales, representados en cerca de 1 millón de hectáreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. Si la tala de bosques cesara, hoy, milagrosamente, aún sería necesario plantar miles de hectáreas con árboles de rápido crecimiento para satisfacer las necesidades futuras de leña y madera aserrada, estabilizar el suelo y los recursos hídricos y reducir las presiones sobre los bosques naturales, preservando así el hábitat y salvaguardando la diversidad biológica terrestre. Para hacerle frente al serio problema de uso de los recursos naturales renovables del país, se ha formulado el Plan de Acción Forestal Tropical de Panamá como un instrumento dirigido a minimizar el serio problema de deterioro de los suelos del país, donde se concentra la mayor cantidad de pobladores marginados de Panamá. Se orienta además a salvar nuestros importantes y ricos bosques naturales y los parques nacionales. También formula acciones de reforestación masiva con el propósito de sentar las bases del desarrollo rural forestal y además para abastecer de productos forestales a la industria nacional. El Plan de Acción Forestal como instrumento, como herramienta, procura integrar a todos los sectores nacionales, públicos y privados, para que participen en las diversas actividades de protección, conservación y desarrollo de los recursos naturales renovables de Panamá. Y finalmente se pretende con este Plan de Acción Forestal reducir o minimizar la dependencia de importación de productos forestales de Panamá y generar suficientes empleos en el sector rural del país.